Hola, vine por mi primer clase de bajo. Ah, claro. Toma asiento. Maestro, nada más déjeme decirle que yo sé tocar guitarra, entonces si quiere nos podemos brincar lo básico. Ah, déjame adivinar. ¿Tu banda no tenía bajista y tú eres el guitarrista que menos sabe tocar o perdiste la apuesta? Perdí la apuesta. ¿Qué apostaron? A ver quién aguantaba más cachetadas. Chale. Sí, pero yo no sabía que el otro guitarrista había sufrido tanta violencia intrafamiliar de chiquito. Chale por dos. Entonces ganó, pero igual y se merece la atención. Claro. Pero, ¿me va a juzgar o vamos a aprender? Ah, claro. Mira, necesito que primero que nada te olvides de todo lo que sabes como guitarrista. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ya no vas a ser guitarrista, ahora vas a ser bajista. Y el peor tipo de bajista es un guitarrista frustrado. No entiendo. A ver, ¿qué tocarías si el guitarrista está haciendo esto? ¿Ves? Eso es lo que tocaría un bajista que es un guitarrista frustrado. Como bajista, tu trabajo ya no es seguir a la guitarra. Tu mejor aliado es el baterista y juntos tienen que crear un groove, un sentimiento diferente para el arreglo de la canción. En vez de eso, toca esto. A ver, préstamelo. Ah, ahí te va. Okay. Es algo simple, pero le agrega otro sentimiento a todo el arreglo de la banda. Ah, ok, ya entiendo. Ah, entonces, pero, ay, espera un poquito, maestro. Lo que pasa es que ya se me cansaron los dedos, entonces voy a usar la plumilla, Lárgate de aquí. Pero, ¿por qué? Lárgate de aquí. Que Pero. le caigas a la... Ahí va mi camino a la felicidad.